Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con un evento que promete ser informativo e ilustrativo. Mi nombre es Yoni Michanie y soy el asesor y planificador estratégico de Cámara. Antes de todo, permítame explicar la estructura de este evento. Nuestros invitados hablarán por 25 minutos y después el público tendrá una oportunidad de hacer preguntas. Abajo de su pantalla podrán ver la función de Q&A. Por favor, siéntanse libres durante esta charla de enviar sus preguntas por ahí y trataremos de llegar a contestar la mayor cantidad posible. Con nosotros hoy, y mi placer introducir, son Maya Gabriel y Marcela Wio. Maya Gabriel es la directora del Departamento en Español de Cámara. Nacida en Argentina, vivió la mayor parte de su vida en España, recibida donde, entre otros trabajos periodísticos, dirigió también la radio Sfarad. Marcelo Wio estudió en Buenos Aires como técnico superior en periodismo. Ha trabajado como freelancer, escribiendo para distintos medios y sobre diversos asuntos. Además, ha trabajado con el proyecto radial de la Federación de Comunidades Judías de España. Actualmente, además de su labor en Cámara como director adjunto del Departamento de Español, publica artículos relacionados con Israel y con el antisemitismo en diversos medios, tanto en español como en inglés. Muchísimas gracias a los dos por estar acá con nosotros. Y Maya, me gustaría empezar con vos la primera pregunta. Antes de nada, ¿por qué Cámara en español? Muchas gracias, Johnny. Y muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta charla y permitirnos contarles un poquito acerca de lo que hacemos, cómo lo hacemos, quiénes somos. Cámara, para quienes no lo sepa, es una organización norteamericana que lleva más de 35 años haciendo un seguimiento de los medios de comunicación y asegurándose de que el sesgo anti-israelí, que lamentablemente vemos en los medios, pues se corrige. Digamos que esa palabra que no me gusta nada en español, que es monitorear. Monitoreamos los medios y hacemos un trabajo de análisis y de comunicación con los periodistas y los editores. Nosotros, Marcelo y yo, llevamos la página en español. Cámara tiene muchas páginas, tiene muchos, bueno, muchos, trabaja en varios idiomas, en inglés, obviamente, en árabe, en hebreo. ¿Y por qué en español? Bueno, en primer lugar, porque no había nadie que lo hiciera. Somos la única organización que se dedica a la cuestión del sesgo informativo profesionalmente y a contactar con los medios y a pedir que se cambien las informaciones falsas. Y porque el español es la segunda lengua más hablada en el mundo y es la segunda lengua más hablada en los Estados Unidos, donde cada vez está cobrando más importancia la comunidad latina, como saben. Y para eso, ¿cómo hacemos? Bueno, hemos dividido más o menos el trabajo, nuestra zona de trabajo, en tres grandes zonas geográficas. Tenemos, por un lado, España, por otro lado, Latinoamérica y, por otro lado, los latinos de Estados Unidos. Evidentemente, sabemos que no es lo mismo y hay idiosincrasias distintas. No es lo mismo ser chileno que argentino o latino en Miami que latino en Los Ángeles. Pero esta manera de dividirlo nos permite más o menos una aproximación general y sobre todo detectar problemas comunes. Bárbaro, la verdad que muy fascinante y eso me lleva a la segunda pregunta para Marcelo. Entonces, Marce, ¿esto es una cuestión esencialmente de idioma? Bueno, antes que nada también dar la bienvenida a aquellos que se han acercado virtualmente a este espacio. Y en cuanto a tu pregunta, te diría que no, porque la lengua es solo un vehículo, ¿no? Que en el caso del español, como lengua materna, conecta entre sí a muchísimas culturas y muchísimos países. Y debido a esto y a la facilidad que hay hoy en día para el acceso a la información a través de la web, lo que sí se produce es que hay un gran porcentaje de esta población que comparte una misma información. Y en el caso de particular de Oriente Medio y del conflicto árabe-israelí, el origen de esta información es mayormente o principalmente, si se quiere, en España, es decir, en sus grandes medios de comunicación. Yo te nombraría, por ejemplo, los tres más influyentes, ¿no? La agencia de noticias española EFE,
que por otro lado es la única agencia en español que tiene una oficina en Jerusalén, el diario El País, y en tercer lugar el ente de radio televisión española, que a través de su canal internacional y de la radio internacional llega prácticamente a todos los lugares de habla hispana. Ya en un cuarto o quinto lugar te agregaría, más que dos medios, dos notas de color, ¿no? El Mundo, que va creciendo, y una agencia de noticias de la cual se hacen eco muchos medios latinoamericanos, que es Europa Press. Europa Press no cuenta con corresponsales en Oriente Medio, pero extrae la mayor parte de su información de una fuente problemática, porque esta fuente es la agencia oficial de noticias de la Autoridad Palestina. Todo esto que te cuento sucede especialmente porque estos medios son los únicos que prácticamente tienen corresponsales en la región. Si bien hay algún que otro periodista español que colabora de tanto en tanto con algún medio latinoamericano o de cualquier país del continente americano, su fuente principal de trabajo está vinculada o depende a un medio español. Entiendo. O sea, perdón que salte, quiero hacer una pequeña aportación a lo que decía Marcelo, que creo que es muy importante para entender la idiosincrasia del país de donde surge la mayoría de las noticias. Y es que España es un país, como le gustaba decir aquí a la comunidad judía, es un país que inventó el antisemitismo sin judíos. Es decir, desde 1492, en tiempos de la expulsión, hasta hace apenas unos 200 años, más o menos, no había judíos en España. Pero lo que sí había era una constante demonización del judío. Ese judío imaginario, esa especie de ese judío que se podía ver en la literatura, las grandes plumas, algunas de las grandes plumas de la literatura española, como por ejemplo, no sé, Pío Baroja, Quevedo, gente abiertamente antisemita. Y esto es una que no tenía una contrapartida, no había judíos para contrarrestar. Entonces en España se crece en esta especie de animadversión al judío. Recordemos que judiada y la RAE, con todo lo complejo que tiene sus definiciones, la RAE lo acepta, judiada es algo hecho por judíos, es algo que significa algo malo, un robo, una cosa fea, y todavía existe esa acepción. Casi no se utiliza, pero todavía se oye en España. Y eso por un lado. Y por otro lado, también muy importante, cuando Europa se reconstruye después del Holocausto, digamos, Europa se reconstruye sobre las cenizas del Holocausto, se reconstruye con una especie de lección moral, que podríamos hablar aparte si se ha aprendido o no, pero hay algo ahí, es algo muy importante. Y España está al margen. España no entra en esta reconstrucción. Entonces el resultado es un gran desconocimiento a la hora de hablar de Israel y de los judíos, y una gran frivolidad también. Quedó justamente el español como una suerte de símbolo mitológico del mal, de ciertos comportamientos censurables, ¿no? Sí. Ahora, a mí me parece fascinante que cuando logran hacer un cambio, una corrección en estos medios, básicamente la corrección se traduce y puede impactar a millones de personas en Sudamérica o diferentes comunidades latinas, ya que estos medios son los que están filtrando la información a Sudamérica. Maya, con la cuestión de frivolidad, ¿a qué te referís específicamente? Pues con la cuestión de frivolidad me refiero a que, lo que te decía, España es un país moderno, no tiene nada que ver con la España del antisemitismo, o sea, no quiero decir para nada que haya animadversión al judaísmo, pero ese desconocimiento ha permitido también, ese estar al margen, ha permitido que no se encienden las alarmas. En España puedes ver unos artículos publicados en medios de referencia, como los que mencionaba Marcelo al principio, que bueno, que sería difícil verlo en medios en Estados Unidos, bueno, todavía es difícil verlo, pero por ejemplo, estoy recordando un editorial en el diario El País, que había salido del diario El País, el diario más influyente, más prestigioso, un editorial donde un autor, creo que es abogado, escribía explicando que el sionismo es el origen de prácticamente de todos los males. Desde el 11 de septiembre, la subida del yihadismo, la teocracia iraní,
esto del país, por ejemplo, o Radio Televisión Española, que también mencionaba Marcelo, hacen un reportaje sobre el tranvía de Jerusalén y la última frase termina diciendo, me marcó, dice, a pesar de la convivencia, los judíos son mayoría. Es decir, a pesar de la convivencia, son mayoría. ¿Quiere decir que si los judíos fueran minoría sería más fácil convivir? Y ahí no se encienden las alarmas. Mira, te pongo un caso en Argentina, que también ha habido un caso reciente. Hoy he visto un profesor que hablaba de que muéstrenme un judío pobre, no existen judíos pobres, un profesor, un académico. O bien en Canal 5, que vinculaban el COVID-19 lo vinculaban a Israel. Pero ahí se encienden las alarmas, hay ruido. En España todavía no. Y eso es a lo que me refiero de la frivolidad. En España se habla de un, te decía antes, un judío imaginario. Bueno, pues hay un sionismo imaginario, un sionismo cargado con los males que antes se cargaba al judío, ahora se lo carga al sionismo y es imaginario. Bárbaro. Y hablando del judío y el sionista o el sionismo imaginario, Marcelo, ¿cómo definirías el tratamiento de Israel y los judíos en los medios? Creo que en general el resultado de este tratamiento proviene de una falta muy extendida ya de profesionalidad. Y que en el caso de esta cobertura en particular que hablamos, ¿no? del conflicto árabe-israelí, y también de las cuestiones que bordan o tocan marginalmente el antisemitismo, parece haberse convertido hasta en un modelo de quehacer periodístico, ¿no? Y es algo que se manifiesta, yo creo, entre las tantas cosas que se manifiesta, hay dos que me parecen centrales. Una es son centrales porque definen el producto, ¿no? El producto final, es decir, la crónica y lo que el lector va a recibir. Primero son las fuentes, su tratamiento sesgado, ¿no? Fuentes y voces. Y eso se debe primero por una falta de corroboración de lo que la fuente dice o la voz dice, de contextualización de lo que está diciendo, y además en una falta de identificación correcta de las fuentes o las voces. Es decir, si estas están posicionadas respecto del conflicto, si tienen algún tipo de interés respecto de ese. El otro aspecto que te mencionaba es el de la omisión de hechos relevantes, ¿no? Porque parece que después de todo lo que se omite, lo que no se dice, lo que se calla, no existe. Y así, por ejemplo, se desestiman muchas o casi todas las preocupaciones legítimas israelíes y las amenazas a las que el país, el Estado judío, se tiene que enfrentar. Una de ellas, y la más evidente, es sin duda el terrorismo. Mira, en esta línea que dice Marcelo sobre el terrorismo, hubo una serie de entrevistas que nos llamaron mucho la atención de la agencia EFE. Presentaron a tres mujeres, Ahed Tamimi, Ashrawi y Leila Khaled, ¿no? Hacían una presentación, eran unas entrevistas que parecían dignas de la revista Hola, ¿no? Más bien con todo el glamour, y lo que me llamaba mucho la atención, bueno, de Ahed Tamimi obviamente nada acerca de la incitación al terrorismo, de Ashrawi nada acerca de los libelos de sangre vinculados con su página, pero me llamó mucho en el caso de Leila Khaled. No mencionaban que había secuestrado un avión, pero mencionaban que pertenecía al Frente de Liberación Palestina sin especificar que era un grupo terrorista. O sea, parecía algo como muy simpático, no había ninguna pregunta difícil, las mentiras que eran históricas, evidentes, no se contrastaban, no se le decía, no, usted se equivoca con esto. Y lo más llamativo es que la única vez que se mencionaba la palabra terrorismo en todo el artículo, era cuando Leila Khaled acusaba a Israel de cometer atentados terroristas. En esto que dice Maya, es algo que además vemos repetido en casi toda la cobertura, ¿no? La falta de identificación de los grupos palestinos como Hamas, el grupo terrorista, como Yihad Islámica, o como el Frente para la Liberación Palestina, como grupo terrorista. Son grupos que además han sido designados por la Unión Europea como tales, ¿no? Y estamos hablando de medios que pertenecen a un país de la Unión Europea.
pero la presentación que hacen de estos grupos es como movimiento, movimiento islámico, movimiento de resistencia a veces incluso, y ahí hay no solo la omisión de decir qué son, sino que hay una suerte de lavado de imagen, ¿no? Se lo presenta por otra cosa distinta de lo que es. Una cosa de las grandes omisiones, hablaba Marcelo del terrorismo, pero yo no quiero dejar pasar una cosa que hemos dado en llamar en cámara, no solo cámara en español, sino en cámara en general, la gran omisión con mayúsculas. Yo creo que vamos a hablar de esto, pero el conflicto está estructurado, básicamente está presentado, lo ponen en un marco en el cual Israel aparece como colonizador de tierras. Es decir, Israel parece que quiere tierras y los palestinos lo único que están pidiendo es un Estado. Así nos lo presentan los medios. Si los palestinos lo único que quieren es un Estado, una de las preguntas que creo que sería interesante que plantearan los periodistas es ¿por qué en cada ocasión que han tenido la oportunidad para tenerlo lo han rechazado? Al menos 4 ocasiones, bueno, desde Pil, evidentemente, pero el 47, la partición, después de la llamada ocupación en el 67, cuando Israel ofrece devolver todo a cambio de reconocimiento, son los 3 nos de Jartum, cuando Arafat parece que está a punto, lanza una segunda intifada, Abbas después, con lo que se debe llamar en ese juego de espera de Abbas, de ni siquiera responder a una de las ofertas más generosas. Es decir, ha habido oportunidades y en todas ha sido rechazada. Para un periodista que está hablando del conflicto, yo creo que si no mencionan esa gran omisión, insisto, con mayúsculas, está faltando algo, porque nos están planteando que quieren algo que rechazan. En ese sentido hay que destacar que el diario El Confidencial, que es un diario muy importante también aquí en España, nos publicó un artículo de opinión en el que hablábamos precisamente de eso, de la gran omisión. Esto que, claro, que decías se puede, perdón, Johnny, se puede resumir en, digamos, en la omisión de la visión del liderazgo palestino sobre el conflicto, ¿no? O sea, ¿cuál es la visión del liderazgo palestino sobre el conflicto? ¿Qué entienden que es la raíz del conflicto? ¿Y qué entienden sobre la resolución del conflicto? Es decir, ¿cuáles son sus condiciones para la resolución de este conflicto? Porque, por ejemplo, la carta de la OLP y la de su organización mayoritaria Fatah no reconocen la existencia de Israel. Estamos hablando de dos facciones mayoritarias dentro del liderazgo palestino, ni hablar, por supuesto, de la de Hamas. Pero, por ejemplo, la de la constitución de Fatah, en el artículo 8, dice, y lo voy a citar textualmente, dice que la existencia israelí en Palestina es una invasión sionista. Y en su artículo 12, incluso más elocuente, dice que la completa liberación de Palestina y la erradicación de la existencia económica, política, militar y cultural sionista es el objeto de la completa liberación de Palestina. Eso da, evidentemente, eso es muy importante, es un contexto muy importante para poder entender el conflicto, y esto se está omitiendo. Y hablando de las porciones o los capítulos de la historia del conflicto que son sumamente importantes para entenderlo, hablamos de omisión, hablamos de frivolidad, y esto me lleva a otra pregunta. Empecemos con Maya. Maya, ¿por qué este silencio? ¿No es acaso esencial para entender a uno de los actores claves? Yo creo que sí, pero es que hay una narrativa ya creada en la cual ese actor clave que mencionas no es un sujeto. Lo han creado, es decir, la información de Israel, si te fijas, en la información de Israel, por lo general, Israel siempre es el sujeto de la acción y el palestino es quien recibe la acción. El palestino se ha convertido en un objeto victimizado por Israel. Es decir, aquí nadie está negando, y esto yo creo, yo hago mucho hincapié, yo no niego y nadie niega aquí que los periodistas tengan que hablar de lo que existe y tienen que hablar del sufrimiento palestino, pero tienen que poner todo sobre la mesa. Lo que no vale es la ocultación de una parte de las cuestiones. Si les interesan los palestinos, sería interesante ver también el accionar de los líderes palestinos con los propios palestinos. Pero esto no existe, porque el único sujeto que tienen ellos son los israelíes. Y mira, lo vemos clarísimamente, yo creo que esto es algo muy generalizado, no solamente en España, lo vemos muy, muy, muy claro con los cohetes. Cada vez que Hamas empieza a lanzar cohetes sobre población civil israelí, la noticia, muy pocas veces son los cohetes de Hamas, la noticia suele enmarcarse a raíz de la respuesta de Israel. Tengo un ejemplo que me estoy acordando de Efe, que a mí me pareció perfecto porque era con 2 días de diferencia y muestra
ese doble rasero a la hora de gestionar o a la hora de tratar una noticia. En EFE, una noticia, un titular decía un israelí muerto por una piedra en una redada en Cisjordania. Ese es el primero, israelí muerto por una piedra en una redada en Cisjordania. Al día siguiente, un menor palestino muere por disparos israelíes en Cisjordania. En el primero, si se fijan, no hay sujeto, es una piedra. Bueno, una piedra no tiene una carga moral. Muere por una piedra y te ponen en una redada en Cisjordania. Es decir, te están poniendo un contexto violento en el cual puedes entender que una piedra se haya disparado. En el segundo titular, el menor palestino muere, eso sí, por soldados israelíes, y no hay contexto, es en Cisjordania, no hay redada, y no hay, en este caso, lo que ocurrió fue una confrontación con el ejército. Es una doble vara de medir muy seria esta. Sí, este ejemplo que dice Masha es un ejemplo excelente de los muchos que vemos casi a diario de esta doble vara de medir, que es en parte la toma de partido, ¿no?, del profesional, que elige cómo y qué poner, ¿no? Y en este sentido, me acuerdo de hay una serie de teorías, una de ellas se llama Agenda Setting, ¿no? Tenemos artículos, varios de estos artículos explicando este tipo de teorías y sobre narrativa y sobre fuentes en nuestra página, en revistamo.org. Pero para resumirlo, sería así, los medios tienen mucho éxito en decirte en qué pensar. ¿Esto cómo lo hacen? Mediante el énfasis que ponen en ciertos temas, la repetición. A partir de esta repetición, la audiencia entiende o asimila la importancia de estos temas, le da una importancia que acaso no lo tengan, o acaso sí. Y después, a través de cómo enmarcan esos temas, los medios a veces te pueden llegar a decir cómo pensar sobre esos temas. Este enmarcamiento lo que hace es influir en las perspectivas que van a tener que va a tener el público sobre las facetas claves sobre estos temas. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los marcos, si bien se definen por aquello que se incluye, también se definen, y muy importantemente, por algo que dijimos recién, por la omisión. Esto es lo que va guiando, digamos, a la audiencia a una cierta conclusión, sí, arrimarla a una cierta conclusión. Y además, añadiría que los titulares se han convertido en una herramienta esencial para poder encuadrar esta noticia. Porque, si bien históricamente los titulares han funcionado como un apéndice informativo, es decir, adelantan el contenido o resumen el contenido de lo que va a seguir ahora, ¿no? De esto va la crónica. Es como un pequeño resumen, digamos. Pero en el caso de la cobertura del conflicto árabe-israelí, han empezado a funcionar de una manera muy distinta. Primero funcionan como una clave, es una especie de clave que le dan al lector para decirle cómo tiene que interpretar lo que va a seguir a continuación. Entonces, como decía recién Masha, Israel siempre es el sujeto activo, siempre es responsable, y más que presumiblemente culpable, ¿no? Porque Israel, cuando responde a los ataques de Hamas que ella mencionaba, no se pone Israel responde a un ataque de Hamas, no. Israel ataca a Gaza, directamente Gaza, con una cuestión indiscriminada, además. Y a partir de esto es como debe leerse la crónica que sigue. Es más que leerse, cómo debe valorarse, ¿no?, lo que sigue. Y incluso los guiños, comprender los guiños del lector. Así es fácilmente comprensible o discernible, si se quiere, cómo una práctica profesional que es descuidada, cuando no directamente una práctica que está posicionada, puede afectar los puntos de vista del público. Especialmente en este conflicto, donde la tensión sobre el conflicto, es decir, sobre el énfasis del que hablábamos, es exagerado. Se supone que este conflicto se le otorga una importancia, pero desproporcionada en su alcance y en sus pretendidas consecuencias. De hecho, ha tenido comparativamente más cobertura que el conflicto en Siria, con todo lo que eso ha implicado,
los horrores de ese conflicto, el número de bajas, y además las implicaciones que ya no son solo regionales, por los actores que intervienen y porque los intereses en juego sobrepasan la región, ¿no? Y me imagino también que hubieron bastantes omisiones del cargo que se tomó Israel en operaciones humanitarias con Siria, me puedo imaginar nada más. Pero hemos hablado de titulares, de fuentes, de doble vara de medir, de omisiones. Entonces, Maya, ¿cuál sería el problema más característico del periodismo en español? Del español en sí, yo creo que las fuentes, que lo que hablaba Marcelo también, son fuentes que, yo no sé si hay un problema de idioma, que, es decir, sé que en ciertos periodistas existe un problema de idioma, muchos, incluso hay algunos que te das cuenta que te vas al diario Haaretz y su crónica muchas veces es una traducción. Las propias fuentes muchas veces no buscan fuentes, es decir, no buscan fuentes propias. Mira, además de eso hay una especie de promiscuidad que una fuente, un entrevistado hoy aquí, no vas a haber pasado mañana ahí. Me acuerdo uno, lo cuento breve para que no nos vayamos mucho tiempo, pero me acuerdo durante la operación Margen Protector, la campaña contra Hamas, en el 2014, la agencia EFE, fueron tres, no me acuerdo cuáles eran las otras dos, una sé que fue la agencia EFE y otros dos medios más, de estos que mencionó Marcelo al principio, u otros, bueno, trajeron a Dr. Fossey, y el Dr. Fossey hablaba que nunca había visto una cosa así, que la bomba, que había una bomba especial que hacía unos daños horribles que había creado Israel, que jamás en su vida había visto algo así. Nosotros hacemos un trabajo de investigación, de análisis, obviamente vemos Dr. Fossey y vemos quién es. Y es que era ponerlo en Google. Y salía que ya, no sé si era The Guardian, que lo había desmontado completamente, porque esa noticia la había dado exactamente en el 2009. Y eso, nadie se tomó el trabajo de mirar quién es este señor tan apocalíptico. Y este iba pasando de un sitio a otro. Entonces, por un lado, ni lo cotejas, y por otro lado, le estás dando una cierta validez a su voz, a través de pasártelo por estas veces. Yo creo que eso es algo bastante más problemático en España. No sé si Marcelo estará de acuerdo. Sí, totalmente. Porque es creo que la raíz, ¿no?, de la información, de cómo se debe informar el periodista. Yo a esto le añadiría únicamente un matiz, no sobre lo que ella dice, sino que hacer más que nada una distinción, porque hablamos de fuentes y ahí a veces se mezcla todo, ¿no? Yo distinguiría entre fuentes y voces. Las fuentes, digamos, serían aquellas que dan cuenta del suceso al periodista. Por ejemplo, en un accidente de tráfico, la fuente sobre ese accidente será la policía que hizo el parte, los bomberos que intervinieron, y si hay heridos o demás, pues serán en el hospital, el portavoz del hospital que dará cuenta de la condición de los afectados. Esa sería la fuente. Ahora, las voces son otra cosa. Las voces ofrecen otra cosa, y es casi un evento paralelo lo que ofrecen. Ofrecen opinión, principalmente, e interpretación. Y lo hacen de distintas maneras. Una de ellas es la acusación, o la expresión de una posición, o de un sentimiento, o de otras cosas. Depende, digamos, de la fuente. Y muchas de estas voces en el discurrir de una crónica se confunden mucho con las del redactor. Porque a veces da la sensación de que el redactor las está en realidad utilizando para transmitir al lector una posición que es más bien propia y una visión particular, en este caso, del conflicto. Muchas de las... y además te diría que muchas de las fuentes que son presentadas o sugeridas como fuentes, no son tal, sino que son voces. Pienso, por ejemplo, ahora en numerosas ONGs o de estos llamados movimientos sociales, humanitarios, otro tipo de organizaciones o, no sé, entidades, líderes, que están muy lejos de ser observadores neutrales del asunto de que se esté tratando, en este caso del conflicto, pero que igualmente han sido elevados al rango de fuente, primero de información, pero además de fuente prioritaria de información. Y son fuentes incuestionables.
Y sencillamente, como decíamos antes, mediante una tarea, un método muy simple, que es no verificar sus testimonios, no contextualizarlos y no identificar a estas fuentes, ¿no? Así pues, quedan eximidas del escrutinio, ya sea la organización de turno, la persona, la institución o la declaración que haga cualquiera de estas, que muchas de las veces, o casi todas, como los vemos, va siempre en forma de acusación y sin pruebas, ¿no? Porque también están eximidas de presentar argumentos o de justificar sus dichos. Y así se convierten en noticias, en realidad, en verdad, de pronto, ¿no? Entiendo. Y Maya, ¿cómo trabajan en su departamento? ¿Cómo trabajamos? Pues llegamos a la oficina y leemos todo lo que se ha escrito respecto a Israel en esa noche, a veces incluso durante la noche. Leemos, analizamos todo, evidentemente tenemos que seleccionar a qué medios se responde, a qué medios no se responde. Vemos lo que está bien, tenemos que cotejar la información, preguntamos a nuestras fuentes, investigamos y vamos viendo lo que consideremos que está mal. Cuando algo está mal, nos ponemos en contacto con los editores y les explicamos lo que se ha estado, lo que se ha hecho mal, lo que se ha hecho bien. También porque contactamos con ellos en persona. Yo, por ejemplo, estoy en un viaje en Madrid ahora mismo para precisamente poder contactar con muchos de estos periodistas, poder hablar con ellos. Digamos que es detectar el error y comunicárselo a los medios. Y, Marce, ¿cómo dirías vos que responden? Diría que rara vez responden. Si hay un medio que realmente se preocupa por la calidad de lo que están haciendo, o a veces se sienten, no sé, tal vez, es una opinión mía, creo que a veces se sienten un poco heridos en el orgullo en lo que uno le dice, responden. Muchas veces te lo hacen para rebatir aquello que les está señalando, y eventualmente, muy de tanto en tanto, corrigen. Pero se corrige poco. Comparado con los medios en anglosajones, en español se corrige muy, muy poco, porque pareciera que si no se corrige lo erróneo, se transmite la idea de que el medio no se equivoca, ¿no? Como te decía, o decía más, ahora no me acuerdo, hace un rato, que con las omisiones, lo que no se dice, lo que se silencia, no existe, pues acá parece lo mismo. Con lo que no se corrige, está bien. Claro. Yo quiero decir, perdón, es cierto lo que dice Marcelo, que son difíciles de lograr, pero yo quiero decir que realmente podemos decir que se han logrado cosas bastante importantes. Ah, sí, sí, somos muy pesados también. No, hemos logrado, por ejemplo, hace poco que Radio Televisión Española se comprometa, hay que ver hasta qué punto esto sigue, pero a respetar su propio libro de estilo, que dice que si es un grupo terrorista hay que mencionar que es un grupo terrorista refiriéndose a Hamás. Se logró en el pasado muchas comunicaciones. Tel Aviv dejó de ser la capital de Israel para el diario El País, que esto es otro tema aparte, el caso de cuando insisten en Tel Aviv. Se ha logrado... ¿Perdón? En Efe, que también... En Efe se logró... No, pero que habían dejado... Sí. Tan a menudo de llamar territorios palestinos. Palestinos, sí, exacto. Digamos que se han ido logrando cosas, algunas sabemos a ciencia cierta porque ha habido comunicación, otras pues ha sido a base de escribir o sabemos por otros canales, algunos otros incluso hemos llegado a conseguir algunos artículos, pero ya entrando en línea del antisemitismo directa, que se eliminen o incluso que se disculpen. Se ha hecho mucho y se hace y se sigue haciendo, y en general también hay que destacar el apoyo de la gente. Es decir, si hemos hecho esto, si logramos todo esto, es gracias a la gente, porque también a veces tenemos que recurrir a redes sociales, toda la gente que nos retuitea, que nos escribe, muchas personas nos escriben para decir hay un problema, que escriben a los medios, ellos mismos. Nosotros no, insisto, somos la única organización en español y no damos, no mandamos ningún modelo de carta, dejamos que la gente exprese lo que ellos saben, la verdad. Se puede expresar de muchas maneras. Todo esto lo hace la gente, entre quienes participan, entre quienes donan. La gente que da dinero para ayudarnos, pues evidentemente es un 50% de lo que hacemos. Yo diría que el 50% de lo que hacemos es quien nos apoya económicamente, el 50% es
quienes nos ayudan en las redes, colaborando, y Marcelo y yo de algún modo detectamos esos errores y gestionamos y ponemos en una línea, ¿no? En una misma línea. Pero quiero destacar los logros, que también son importantes. He mencionado estos tres medios porque son en los que nos hemos centrado, pero con El Mundo, por ejemplo, me publicaron un artículo sobre Hamás. En Europa, Clarín también nos aprobó. Clarín nos publicó una respuesta a Lubitsch. Ya no recuerdo, pero sí. En un diario en Puerto Rico, por una cuestión también de antisemitismo. En nuestro Perú también recuerdo que habían publicado algo. Sí, no cabe duda que los logros que han tenido en revista con Cámara en Español han sido muy impactantes. Y les quiero agradecer a los dos, a nuestros dos panelistas, por una gran discusión. Y me gustaría también aprovechar esta oportunidad para escuchar preguntas de nuestro público ansioso. Tenemos público, creo que de Sudamérica, de España, de diferentes partes de Estados Unidos. Así que he recibido una pregunta muy interesante acá. Saludos. Desde mi punto de vista, si el Estado de Israel estuviese gobernado por la izquierda, el antisionismo no tendría la intensidad actual. ¿Qué opinan de esto? Yo creo que el antisionismo no necesita excusas. Entiendo el punto de vista, entiendo el planteamiento, que me parece muy... yo lo he pensado en muchas ocasiones, pero una de las cuestiones que ocurre con Israel, si se fijan precisamente, es que da igual quién esté en el gobierno. Israel ha tenido a laboristas gobernando, o ha tenido políticos que sin ser laboristas tenían una aproximación mayor o una perspectiva más de izquierdas, y la crítica a Israel, incluso yo diría que ahora estamos en cierta medida un poco mejor. Entiendo eso. También nosotros somos muy, queremos, y es una cosa un poquito, queremos desvincular esta cuestión israelí, y por lo menos nosotros a la hora de trabajar desvinculamos la defensa de Israel, o ni siquiera de Israel, yo creo que defendemos el buen periodismo, y lo desvinculamos de la derecha o izquierda, porque creo que los palos vienen por ambos lados. Sí. Es verdad que hay unos más activos, ¿no? Exacto. Igual yo me acuerdo, por ejemplo, de un político como Rabin, el que se lo vincula con la izquierda, y era un gran sionista, Rabin. Creo que sea sin duda. Sí, sin duda. Creo que hemos visto el antisionismo a full con gobiernos de derecha e izquierda también en Israel. Y esto me lleva a otra pregunta que el público nos ha mandado. ¿Cómo Cámara combate la influencia de Telesur y Hispan TV con Venezuela como centros de operaciones? Pues... mira, no entramos mucho a valorar y a analizar Telesur, porque es trasciende lo que es un medio de comunicación para transformarse en una cosa totalmente alternativa. Es un medio de propaganda, y creemos, o creo que en algunas instancias darles ese punto extra de relevancia, primero que no cambia nada, y segundo que bueno, que les da un poco más de notoriedad. Yo creo, yendo en la línea de lo que dice Marcelo, la persona que lee Hispan TV, o que ve Hispan TV, Canal Sur, ¿no? ¿Cómo se llama? Perdón, se me fue. Bueno, Telesur, no va a escuchar un análisis, no va a escuchar una reflexión. Es alguien que tenemos que entender que nosotros hablamos para la gente que está en el medio, la gente que no sabe. Nosotros, y lo que dice Marcelo, no puedes ir a un medio propagandístico a decirle: no está usted haciendo buen periodismo, y le va a decir: no, gracias, no es nuestro objetivo. Sí puedes ir al País, sí puedes ir a EFE, sí puedes ir a Radio Televisión Española, sí puedes ir al Clarín a decirles: están haciendo ustedes mal periodismo. Evidentemente hay cuestiones ideológicas por ahí, pero el objetivo de ellos es un objetivo periodístico, el objetivo de Telesur. Y es más funcionar como lo que se llama ahora un echo chamber, ¿no? Ahora,
Ahora, Maya, me gustaría empezar con vos con esta pregunta, porque hemos hablado de esto en el pasado. ¿Qué tan serio es Irán como un factor en los medios españoles? Uf, es un factor muy serio, sobre todo en Latinoamérica. Es no solamente por los medios en sí, sino por la penetración iraní en Latinoamérica. Hemos hablado, bueno, Hezbollah, hace 2 días conmemorábamos los 26 años del atentado de la AMIA. Hay una infiltración política evidente, lo de Hezbollah está ahí, tenemos Venezuela y la influencia, es decir, hay un problema esencial. Mediáticamente, tengo entendido, he leído recientemente y tengo que confesar que en ese sentido no lo he seguido, pero que Irán, a través de los problemas económicos, estaba pensando dejar caer Hispan TV. No, salvo periodistas activistas, que eso es uno de los aspectos que nos hemos dejado, pero que es importante también, salvo el periodista activista que va a recurrir a Hispan TV. El resto, yo creo que son medios que son demasiado evidentemente propagandísticos, pero que intentan influir. Y el hecho de que nosotros en Cámara tengamos un departamento en español, insisto que es muy importante porque precisamente quien haya hecho la pregunta ha puesto el dedo en la llaga. Hay mucha propaganda antiisraelí, antisemita en español y alguna de ella viene financiada, pagada por Irán y que tiene. No quiero entrar en muchos más detalles, pero es algo muy serio y en España también. Entiendo. Sí, yo Marcelo. añadiría a lo que dijo ella, sobre todo las vinculaciones, la red, ya desde los años 80, la red de mezquitas y centros culturales que fue introduciendo Irán en Latinoamérica, eso me parece que es mucho más importante y los vínculos políticos, ¿no? Por ejemplo, con los vínculos con Delía que había en Argentina, incluso me parece que con gente de Quebracho. Es decir, con la extrema izquierda. Eso me parece más preocupante que los medios que pueda poner en marcha Irán, porque van a ser medios muy... No pueden... Otra pregunta de un participante de Cataluña. El sesgo anti-israelí es patente en los medios públicos en catalán, TV3, por ejemplo. ¿Hacen también seguimiento o se han puesto en contacto con alguien del canal? La verdad que me indigno con frecuencia por el tono que emplean. Es terrible. Yo adolezco de algo que es la falta de entendimiento del catalán. Y es un problema para poder Un problema analizar. para los dos. Yo lo puedo entender y sé que es terrible porque también nos ha llegado quejas. Yo me puse en contacto una vez con los de TV3 y no pude seguir la comunicación por una cuestión idiomática. Y lamento mucho eso, no podemos dedicarnos a eso, tenemos mucho en lo que estamos, pero sería interesante analizar la cuestión catalana, o de TV3 en ese caso. Es que además nos pasa incluso en español, que a veces decimos, bueno, tenemos todo esto hoy. ¿Cuál de todo hacemos? Somos dos personas, a veces hay un tercero que ayuda y no nos dan los recursos humanos para poder hacerlo, ¿no? Claro. Y decimos, bueno, esto lo dejamos para mañana, pero mañana aparece una cosa también grande y vas dejando y cuando ya lo dejaste mucho tiempo ya perdió su actualidad. Y parece que vas corriendo detrás de la noticia, ¿no? Como me dijo un editor de un periódico importante cuando le escribí, se me había pasado con todas las noticias. No, es que este artículo está mal y me dice, ¿de qué artículo me hablas? Digo, de no sé qué. Y me dice, uy, pero si esto hace un mes, esto es la prehistoria ya. Digo, bueno, pero me lo pueden cambiar. Sí, lo cambiaron, de hecho, pero me acuerdo de qué me hablas. Y están para un medio de informaciones, la prehistoria. Sí. Otra pregunta que tenemos acá. No he visto por ninguna parte algún comentario sobre el aniversario del atentado de la AMIA, que justo estábamos hablando hace unos minutos.
en alguno de los diarios que leo aquí en Estados Unidos y pregunto si en España se pronunciaron o escribieron algo al respecto. No. No, yo no recuerdo. Que yo recuerde, no, a lo mejor en algún medio se nos ha escapado, pero no. Ok. Lamentable, por decir. Bueno, otra pregunta que me gustaría tocar también es en el tema del periodismo, cada cuánto se encuentran con la idea que el antisionismo no es antisemitismo? ¿Todos los minutos? Todos los minutos. Sí, siempre. Y si no es, no hace falta que sea explícitamente, ¿no? Está implícito prácticamente en casi todos los artículos. Y sobre todo aquellos que tienen que ver con organizaciones o pro-palestinas o palestinas o vinculadas al BDS. Mira, cuento una conversación que tuve una vez con una periodista, no digo de dónde, para pedirle que corrigiera una cosa. Digo, el artículo está muy bien, pero hay una cosita que está mal. Y me dice, para vosotros está mal, para el resto del mundo no. Digo, ¿quiénes somos nosotros? Y dice, vosotros. Digo, ¿los judíos? Me dice, no, ser antisionista no es ser antijudío. Pero me pareció muy interesante ese vosotros, no ese distinguir. Te lo encuentras, como dice Marcelo, está implícito. Pocas veces es explícito, bueno, algunas veces es explícito, y en las discusiones en Twitter, quienes nos escuchan aquí y estén metidos en ese fango, saben perfectamente que se puede criticar a Israel sin por ello ser antisemita. Pues sí, se puede criticar a Dinamarca sin por ello odiar a los daneses, pero eso es una cuestión que nadie se plantea, por cierto. Y otra cosa respecto de esto es que, claro, se ha repetido lo que hablábamos, ¿no? De este énfasis, de esta repetición hiperbólica, ¿no? Sobre el tema. Tantas veces lo mismo, que ya no hace falta repetirlo. Ya está entendido. Con dar pequeñas claves, el lector entiende de qué va. Porque muchas veces está el lector inocente, pero está el lector que va a buscar eso también, porque es su opinión y quiere revalidarla, ¿no? Entonces entiende muy bien lo que está leyendo. Bueno, creo que con esto llegamos a nuestra última pregunta. Guardé esta para el final porque me parece que es muy relevante e interesante y nos llega desde la Universidad de Granada, en España. Quisiera preguntarles cómo contrarrestar la influencia del BDS en la academia que frecuentemente es entrevistada en la prensa española. Wow, como pregunta. Muy, muy interesante. Y compleja. Muy compleja, creo que requiere un zoom aparte. Yo, y como tenemos que terminar, creo que tiene que ver con esto, yo creo que solo hay una manera de contrarrestar las mentiras, y es la verdad. Y el BDS está cargada de mentira. Entonces, con la verdad. También yo creo que es muy importante dejar claro que el BDS, y está dicho por sus propios líderes, lo que buscan es que no haya un Estado judío. De manera que en la academia, en los medios de comunicación o quien sea que defienda el BDS, tiene que estar asumiendo que defiende el fin del Estado judío. Entonces ahí ya puedes hablar, porque el tema es que es muy sencillo decir no, yo es que no quiero que se ponga dinero en Israel por los palestinos o por lo que sea. Eso está muy bien, me parece muy bien que usted tenga su odio a Israel, tiene todo el derecho a tenerlo, pero usted, cuando está abogando por el BDS, y esto es muy importante y están las declaraciones de los propios líderes, cuando usted aboga por eso, usted aboga por el fin del único Estado judío, algo que está catalogado por todos los organismos de estudio y de análisis del antisemitismo como un argumento antisemita. Yo creo que eso hay que repetirlo una y otra vez, porque el BDS es un movimiento que se disfraza de causa humanitaria, que esto también da para otro capítulo, las causas humanitarias y el antisemitismo, o sea, las causas pretendidamente humanitarias. Entonces se disfraza de causa humanitaria para lanzar un mensaje que lo único que busca es que los judíos no tengan derecho a la autodeterminación en su tierra ancestral. Y esto es clave, creo yo, para desenmascarar. O sea, ustedes defienden esto, me parece muy bien, pero defiéndanlo con honestidad.
sean abiertos en lo que están defendiendo. No vengan aquí que los palestinos, no, ustedes lo que quieren es el fin de los judíos, del Estado judío, ¿ok? Asúmanlo. Yo a esto añadiría, ¿no?, el papel de los medios en esto, ¿no? Justamente de lo que hacemos nosotros, de exigirle responsabilidad profesional. Siempre hablamos, ¿no?, de las mejoras en cuestiones sociales, en la comunicación, en el entendimiento entre las personas y entre los pueblos, y los medios de comunicación son, si no los mayores formadores de opinión, son unos grandes formadores de opinión pública, si es que tal cosa existe. Y entonces tienen que tener una responsabilidad respecto de estas cosas, ¿no? No pueden blanquear el fin real de un movimiento como el BDS. Uh-huh. Y por otro lado, el marco apropiado para la ideología no es la crónica de la noticia. La ideología tiene otro marco, tal vez justamente más académico, ¿no? Donde quien es expuesto a ella sabe que está siendo expuesto a ella, sabe de qué se trata, o al menos conoce sus elementos sobresalientes y eventualmente los fines que tiene esta ideología. Pero, digamos, maquillada o oculta en una crónica, pues a veces se me hace que es un poco peligrosa. Uh-huh. No, la verdad que me parece que la respuesta que han dado ambos me parece fantástica. Espero que haya ayudado al público. Antes que nos vayamos, me gustaría darle la oportunidad a cada uno de dejarle un último mensaje, si es que quieren, al público. Quizás cómo, qué rol pueden tomar ellos en ayudar y apoyar todo el trabajo increíble que vienen haciendo. Así que, Maya, empecemos con vos. Yo quiero decir una palabra por encima de todo, que es la verdad. De lo que queremos hablar es de verdad. Yo sé que a veces uno se enfurece y la emoción nos puede, bueno, hay que luchar contra la emoción porque la verdad hay que imponerla tranquila, o imponerla, hay que hablar de ella con razón. Eso por un lado, y luego por otro lado quiero dar las gracias, una vez más. Soy reiterativa, pero es que sin el apoyo de la gente nosotros no estaríamos aquí. Sin esas personas que nos ayudan, que los pequeños mensajes, yo recuerdo una vez una entrevista en Trampa, me hicieron horrible, en España, precisamente en el País Vasco, me terminaron llamando nazi, cosas terribles y que yo no podía ni responder, y luego hubo un montón de gente que me estuvo escribiendo por Twitter, etcétera, un apoyo que a mí me hizo sentir, wow, por lo menos nos apoyamos entre nosotros. Yo creo que eso por un lado es esencial, este apoyo que hacemos entre nosotros. Síganos en Twitter, por favor, síganos, expandan nuestro mensaje, que la gente sepa que estamos aquí. Si ven cosas mal, por favor busquen nuestra página web, contacten con nosotros, envíennos los problemas que ven en medios, anímense a escribir ustedes mismos, si quieren nos preguntan, nosotros lo haremos encantados. Todo lo que sea que nuestra voz se expanda es importante. Por supuesto, si ustedes pueden donar, pues también para nosotros es una gran ayuda, porque también gracias a eso podemos, bueno, pues mantener esta función que estamos haciendo y que, insisto, somos los únicos en español que hacemos. Colaboramos con otras organizaciones de vez en cuando, que en otros aspectos, y las hay muy interesantes, muy buenas respecto a los medios. Somos quienes estamos llevando esta antorcha con mucho orgullo, y que cualquier apoyo, si es económico, si es moral, si es expandiendo nuestra voz, pues todo ello lo agradecemos mucho. Fantástico. Marcelo. Lo dijo casi todo. También darle las gracias por haber participado y escuchado y enviado preguntas y mostrado sus inquietudes. Y básicamente tal vez ayudarnos, como que es lo que hacemos nosotros todos los días, que es pedirle a los periodistas y a los medios de comunicación que cumplan con el código deontológico, nada más. Es tan simple como eso. Y que cuenten con nosotros para pedirnos material. Tenemos muchísimos artículos de fondo, desde de cuestiones sobre Fatah, sobre periodismo, sobre Jerusalén, sobre mil distintos, que nos lo pidan, que encantados se los mandamos por email, que se pongan en contacto con nosotros para
para preguntarnos lo que sea, para transmitirnos inquietudes o cosas que le parecen que hemos hecho mal, por supuesto, serán también bienvenidas, lo que sea mejorar, siempre, siempre abiertos. Y desde ya, muchísimas gracias. Bárbaro. Bueno, Maya y Marcelo, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Le quiero agradecer al todo público también que estuvo acá con nosotros desde Sudamérica, que tengan buenas tardes, en España me imagino ya que tengan buenas noches, y continuamos a contar con su apoyo mientras Cámara sigue luchando la buena lucha. Que tengan muy buenas tardes. Chao, chao.